quiero tocar este tema con mucha delicadeza y quiero que por favor usted le preste toda la atención que pueda, porque esto es muy importante y también muy delicado. Todas las personas que en algún momento le han hecho una liberación, han sido liberados, han sido despojados de alguna cosa, o sea, han sacado de sus vidas demonios, brujerías, han sido libres de ataduras a pecados. Quiero decirle que todas esas cosas que salieron de usted, todas esas cosas que han salido de mí, de todo el que se le ha hecho una liberación, esas cosas, llámense demonios, espíritus, lo que sea, quieren volver a entrar. Quieren volver a entrar en tu vida. Ahora, quiero que le prestes atención a esto que voy a decir. Aquí lo importante no es tanto la liberación. No es lo más importante. Es importante que tú seas liberado de muchas cosas. Pero aquí lo más importante es mantener esa liberación. Mantener esa liberación. Cuidar esa liberación. ¿Por qué? Porque todo lo que salió de ti quiere volver a entrar. Y va a buscar la manera de querer entrar. Entonces, después que una persona es liberada, una persona se le sacan demonios, espíritus, brujerías, inmundicias, dejó algún tipo de pecado que practicaba por años, o un pecado que venía de generaciones, de línea familiar, un pecado ancestral, pero en usted ese pecado se rompió y usted fue liberado. Eso quiere volver a entrar en tu vida. Quiero que leamos el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículo 43, y analicemos texto por texto, palabra por palabra, lo que esto dice. Mire, el problema de hoy de muchas personas que han sido liberadas es que no cuidaron su liberación. No cuidaron lo que el Señor hizo en sus vidas. Y al sentirse ya libres, se descuidaron. Volvieron nuevamente a hacer cosas que permitieron que esos demonios o esa brujería o esas maldiciones volvieran a entrar en ti. Lo que sale de ti quiere volver a entrar en ti. Lo que sale de mí quiere volver a entrar en mí. Y aquí es donde usted y yo tenemos que entonces estar con los ojos bien abiertos para no permitir que eso que salió de nosotros vuelva a entrar. Le quiero preguntar antes de que leamos este pasaje. ¿Usted siente que lo que le sacaron volvió a entrar otra vez? ¿Usted siente que de lo que fue libre volvió nuevamente a su vida? Eso lo que significa es que usted se descuidó. Usted se descuidó y no cuidó con rigor su liberación. Mira lo que dice la Biblia al respecto de todo lo que sale de nosotros. El versículo 43 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale, o sea, hay una liberación. Para aquellos que no creen en la liberación, pues hay muchos pasajes de la Biblia donde hablan o donde dice de espíritus que salen de las personas. La Biblia dice que Jesús sacó a muchos espíritus y demonios de personas. Hubo una mujer en la Biblia llamada María Magdalena, a la que le sacaron 7 demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Está el endemoniado gadareno, que le sacaron una legión. Estamos hablando de casi 6,000 espíritus que conforman una legión. Encontramos al joven que tenía un espíritu sordo y mudo que fue liberado. Y hay muchos casos para aquellos pastores que no creen que hay que hacer liberaciones. Y ese es un error que hay en muchas iglesias por culpa de muchos pastores que creen que la liberación
no se debe estar practicando. Algunos dicen que es suficiente con decir, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, creer y punto. No, porque es que hay personas que hicieron pactos, hay personas que hicieron alianzas con demonios, hay personas que estas ataduras son generacionales, estas ataduras vienen de familia, vienen por allá de sus ancestros y ellos las adquirieron. Entonces, sí se necesita liberación en la iglesia, pero oído aquí, porque la liberación está incompleta si tú no cuidas tu liberación. El Señor Jesús, cuando sanó a muchas personas, ¿sabe qué les dijo? No peques más para que no te venga algo peor. O sea, lo que se te salió no regrese peor o regrese más fuerte. Porque es que todo lo que sale de nosotros, todo lo que el Señor saca de nuestras vidas, cada vez que estamos en liberación y eso sale de nosotros, aquello siempre va a querer volver. Nunca se va a ir. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cualquier demonio que haya salido de ti nunca se va a ir. Ese demonio, ese espíritu o esa maldición siempre van a querer volver de donde salieron. Dice así la palabra: cuando el espíritu inmundo sale, o sea que sí se deben hacer liberaciones, sale del hombre, anda por lugares secos, lugares secos. Una de las cosas, vamos a ir desatando palabra por palabra, código por código. Lo primero que vimos es cuando el espíritu inmundo sale, o sea, que en liberaciones salen espíritus, demonios, espíritus inmundos, maldiciones, salen de ti, fuera, están afuera. Y dice que esto que sale de ti anda por lugares secos. ¿Qué son los lugares secos? Los lugares donde no habita nada, donde no hay nada. Y una de las cosas que los demonios no les gusta es estar en lugares donde no hay nada. Mire, los demonios detestan estar en un lugar seco, un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay nada, aunque ellos son demonios. Ahora dice que buscan reposo y no lo hallan, no lo hallan. Esa palabra es clave allí para que vayas sabiendo cómo cuidar tu liberación, porque hay muchos cristianos y muchas personas que no cuidan su liberación. Después de orar por ellos, vuelven a practicar nuevamente lo que permitió que ese demonio entrara. Después de orar por ellos y que hayan sido liberados, vuelven a andar con personas que las contaminaron inicialmente. Después de liberar a esas personas en el nombre de Jesús, estas personas vuelven a esas prácticas de demonios, de brujería, de hechicería y de todas estas cosas, que lo que van a hacer es volver o hacer volver a esos demonios a tu vida. Por eso hoy te estoy enseñando a cómo cuidar tu liberación, cómo cuidarla. Entonces, ¿qué le pasa a estos demonios? Uno, cuando salen, cuando son expulsados, ellos se van a lugares secos, tienen que irse a esos lugares. Pero dice que buscan reposo en esos lugares y no lo encuentran. ¿Por qué no encuentran reposo? Porque es que el cuerpo del ser humano es el único lugar, bendito sea el Señor, donde los demonios y los espíritus se sienten bien y encuentran reposo. Por eso es que, mire, hay personas que dicen, ay, es que el diablo se metió en el ventilador, el diablo se metió en el micrófono, el diablo se metió en la pila. No, no. El diablo nada tiene que hacer ahí. Los demonios no buscan eso. Ah, que un demonio se metió en el sonido, por eso el sonido no funciona bien. El demonio se metió en la estufa y me la dañó. El demonio se metió en el piano y lo dañó. Mire, el diablo no busca esos lugares. Dejemos de estar pensando en tonterías. Los lugares que los demonios y Satanás buscan son los cuerpos de las personas, los cuerpos, tu cuerpo, mi cuerpo, de donde salieron.
En el momento en que tú le das lugar a un demonio en tu vida, a un espíritu en tu vida, y él entra, ese demonio va a adquirir sentido de pertenencia. Se lo voy a repetir otra vez. Es por eso que usted debe tener cuidado a qué le da lugar en su vida, qué permites en tu vida, qué practicas. Porque en el momento que tú le des cabida a algo dentro de ti, aquello va a empezar a desarrollar sentido de pertenencia. O sea, ¿a qué me refiero? Que va a sentirse dueño de ese lugar. Mira que este demonio, este espíritu inmundo que salió del hombre, que dice Mateo 12, 43, dice que después de ser sacado, expulsado, andaba por lugares secos buscando reposo y no lo halló, no lo encontró. Y el versículo 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa. Mire esa palabra, Dios de la gloria. Este demonio habla y dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, primero él sabe que lo sacaron. Oiga bien, él sabe que lo sacaron. Lo segundo que este demonio piensa y dice es, volveré a mi casa. Volveré a mi casa. Oiga el sentido de pertenencia que tiene este demonio. Él cree que tú eres su casa. Él habla y dice que donde salió, de tu cuerpo o de mi cuerpo, a él le pertenece porque lo llama mi casa. Ahora, aquí hay un riesgo. Dios mío, yo quiero que tú reflexiones, que tú reacciones. Esto, aquí hay un riesgo terrible. Que lo que salió de ti y de mí tenga la convicción y la seguridad de que somos su casa. Es una cosa de pensar. Es por eso que ya en este punto donde yo estoy leyendo, tú debes tener mucho cuidado a qué le estás dando lugar en tu vida. Porque lo que salió de ti tiene la plena seguridad que tú eres su casa. Ahora, ¿por qué tal vez regresó esa brujería a ti? ¿Por qué regresó esa enfermedad espiritual? ¿Por qué regresaron esos espíritus y esos demonios? ¿Sabes por qué? Porque le diste el lugar. Y ahora, aparte de darle lugar, esos demonios creen que tú eres su casa. Hay personas que por más que oramos por ellos, son liberados. Y a los días, a los meses, vuelven nuevamente a estar atados por esos espíritus. Mire, óigame bien. Yo he ido a muchas campañas y viajo por todo el mundo. He estado donde usted menos se imagina. He orado por una gran cantidad de gente que es algo incontable. Lo que más me impacta y me duele es que muchas veces he regresado a predicar a esas mismas iglesias donde me vuelven a invitar una y otra vez. ¿Y sabe qué encuentro? A las mismas personas que fueron liberadas en un tiempo, otra vez atadas al mismo demonio, atadas a la misma brujería, atadas a los mismos espíritus y a las mismas maldiciones. Recuerdo una mujer que se me acerca y me dice, apóstol, para que usted ore otra vez por mí. Yo, ¿por qué? Porque otra vez me siento igual. Yo, pero si ya fuiste libre. Sí, apóstol, yo duré unos días, me sentí bien, pero al mes siguiente yo me sentía igual y volvió nuevamente todo, todo volvió. Le dije, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cuidaste tu liberación? Me dijo ella, no, yo me descuidé, volví a hacer esto. Dejé de venir a los cultos, ya no oraba como antes, ya no venía a los ayunos, ya no leía casi la Biblia. Pues claro, es que este demonio que sale de ti y los demonios que salieron de mí, ellos van a creer hasta el último día de vida que tengamos que nosotros somos su casa. Eso es lo que dice este demonio, el verso 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Oiga bien, estos demonios yo los llamo en mi libro
cómo expulsar espíritus y demonios, lo llamo demonios posesivos. Posesivos. Ahora, presta la atención a lo que te voy a decir, porque tú tienes que, como te estoy diciendo, despertar. Tienes que abrir bien los ojos espirituales. Mira, eso que salió de nosotros, esos demonios, mira, en el caso mío, todos esos demonios con los que yo hice pacto, todos esos espíritus con los que yo hablaba, que me comisionaban, todo eso que había en mí, yo tenía 4 espíritus de poder. Cada espíritu de poder tenía 4,000 o 6,000 espíritus inferiores. Yo tenía todo eso metido en mi cuerpo. Cuando yo recibí liberación, ellos salieron. Pero sabe, yo llevo 33 años en Cristo. 33 años siendo cristiano. ¿Sabe dónde están esos demonios? Andan esperando oportunidades que yo les dé para volver a entrar. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que tú y yo somos su casa. Nadie les va a quitar eso, esa mentalidad. Ellos creen, ellos tienen la convicción de que tú y yo somos su casa. Ahora, esto es muy serio, porque ¿qué? Estamos escuchando a estos demonios decir que nosotros somos su casa. Entonces, al tú en este momento saber lo que esos demonios, espíritus, maldiciones, santería, brujería, macumba, vudú, entierros, dicen que tú eres, tú no puedes descuidarte, hermano, mi hermana, tú no te puedes descuidar. Ahora, después de una liberación, ¿cómo queda la vida de la persona? Vacía. ¿Qué hay que hacer? Y esto es lo que muchas veces los pastores no hacen, o las personas que oran por liberación en personas no hacen. Y es que en el momento que los demonios o espíritus o lo que sea del diablo sale de ti, queda un vacío. Ese vacío hay que llenarlo. Bendito sea el Señor. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo mantener tu liberación? ¿Cómo mantenerte libre? Bendito sea el Señor. Entonces, estos demonios salen, estas brujerías salen, así como dice el texto, estas maldiciones salen, toda esta obra del diablo sale, queda un vacío. Ese vacío, para conservar la liberación, hay que llenarlo. ¿Y hay que llenarlo con quién o con qué? Primero hay que llenarlo con la presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios. Alguien diga, yo lleno este vacío con la presencia de Dios ahora mismo. Espíritu Santo, todo vacío que haya en mí, llénalo. Ahora mismo, ven dentro de mí, Espíritu Santo, presencia de Dios, y lléname. Alabado sea Dios. Entonces, primero, tiene que llenarlo con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Y ahora, ¿con qué? ¿Con qué sigo llenando, aleluya, mi vida? Tú no puedes permitir que tu vida se vacíe. ¿Sabe por qué? Porque esos demonios que salieron de ti, al ver que en ti hay un vacío, ellos van a quererlo llenar. Todo vacío en tu vida, los demonios van a quererlo llenar, si tú no lo llenas de la presencia de Dios. Ahora, ¿con qué lleno este vacío? ¿Con qué lleno esto que quedó desalojado? Uno, con la palabra de Dios. Tienes que empezar a leer la palabra de Dios, estudiarla. Mira, si en tu iglesia no tienen escuela de hijos, o escuela de discípulos, o escuela de líderes, o sea, donde tú te metas para estudiar las escrituras, la palabra del Señor. No solo asistir a los cultos. No solo asistir a los cultos. También que te enseñen la palabra, que empiecen a darte instrucciones acerca de la palabra. Esto no solamente es ir a un culto y escuchar una bonita predicación. No. La iglesia debe tener escuelas de preparación.
donde se le enseña a la gente con maestros de la palabra lo que esto quiere decir. Porque es que hay gente que lee la Biblia y no entiende muchas cosas. Hay cosas en la Biblia que necesitan de personas preparadas para poderlas enseñar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No basta con escuchar una bonita predicación. Y en eso se han enfrascado muchos pastores y muchas iglesias. No forman a sus miembros. Y esta gente vuelve a recaer. Vuelven los demonios porque quedan vacíos en sus vidas. Bendito sea el Señor. Mire, oiga bien. Con la palabra de Dios te llenas. ¿Con qué más, apóstol? La oración. Aquella gente que ha sido liberada, pero que no le gusta orar, ¿usted va a volver a caer nuevamente por la posesión de esos demonios? Usted tiene que llenarse de oración. Usted tiene que orar. Pastor, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. Hay personas, imagínese usted esto. Le sacaron demonios de alto rango. ¿Y tú crees que 5 minutos de oración van a mantener a esos demonios fuera de ti? No. Mire, usted tiene que tener una vida de oración. Esto no es que oro cuando me acuerdo. No. Toda persona que ha sido liberada por demonios no puede jugar con su vida de oración. Usted debe tener una vida de oración. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra del Señor dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, sin parar. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, que nosotros no podemos detenernos en la oración. No podemos detenernos en la oración. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Cortico el versículo. 3 palabras. Orad sin cesar. Esa palabra sin cesar es sin parar, sin detenernos. Mira, yo soy de las personas que donde estoy orando. Donde estoy, voy en mi automóvil y voy orando, Padre, voy orando, pidiéndole al Señor fortaleza espiritual. Empiezo a decirle, Señor, quiero conocerte más y más y más y más cada día. Revélate cada día más, Señor. Padre, lléname más y más de ti. Dame, Señor, más de tu presencia, que mi vida cada día rebose, Señor. Padre, fortaléceme en todas las áreas, Señor. Mira, ya estoy orando. Estoy en un banco y estoy ahí orando en mi mente. Tú puedes orar en tu mente. Eso se llama meditar. Meditar en el Señor, meditar en la oración, meditar en la palabra. Uso textos bíblicos allí o empiezo a adorar a Dios. Es otra cosa con la que tú te puedes llenar. Adorar a Dios. Bendito sea el Señor donde tú estás. Estás cantando alabanzas a Dios, pero alabanzas a Dios. No ese montón de basura que están cantando algunos supuestos cristianos, que para mí eso no es adoración ni alabanza, porque de lo único que hablan es de ti. Cuando tú escuchas una canción que lo que habla es de ti, eso no es ni alabanza ni adoración, eso es espiritismo. La música, la adoración y la alabanza no es para cantarte a ti, es para cantarle a Dios. Por eso se llama alabanza y adoración. Y la alabanza no es para ti y la adoración tampoco es para ti. Pero cuando tú adoras a Dios, cuando tú glorificas a Dios en adoración, empieza tu vida, tu espíritu y tu alma a llenarse de Dios, aleluya, y empiezan a ver riquezas espirituales dentro de ti. Por eso, mira, uno lee la palabra para que mantengas tu liberación y esos demonios que están allá afuera esperando entrar no puedan. 2, ora al Señor. Debes tener un estilo de vida de oración. No 3 minutos, no 5 minutos. Todo lo que puedas invertir en oración, inviértelo. Como te dije, si estás en el trabajo, ora. Tú puedes orar allí mentalmente, tu comunión con Dios. Estás viajando en el avión, en el automóvil, ora. Estás en la escuela, ora. En la universidad, tú puedes orar.
puedes tener una vida de oración. Hay personas que solamente oran cuando vienen a la iglesia. Y aquí es donde van a supuestamente van a querer orar. Santo es Dios. No, la iglesia no solamente es el lugar para orar. En tu casa puedes hacerlo. Cuando te acuestes puedes hacerlo. Cuando te levantes puedes hacerlo. Cuando vas a desayunar, almorzar, a cenar, puedes hacerlo. En todo momento puedes hacerlo. Vas a trotar, puedes hacerlo. Te vas de paseo con la familia, puedes hacerlo. Estás en el parque, estás en tu oficina, puedes hacerlo. En todo momento puedes orar. Lo tercero, tienes que adorar a Dios. Como te dije ahorita, la adoración atrae la presencia de Dios a tu vida. Adora a Dios. Aleluya. Mira, busca adoraciones. No busques cualquier música. No todo lo que se canta atrae la presencia de Dios. Dios mío, voy a decir esto otra vez. No todo lo que cantan en la iglesia, no todo lo que tú cantas atrae la presencia de Dios. Hay cánticos almáticos. Hay canciones que solo hablan de tu necesidad. Eso no es adoración ni alabanza. Lo que atrae la presencia de Dios es la adoración y la alabanza. Porque lo adoramos solo y exclusivamente a Él. Y eso va a llenar nuestras vidas. Su presencia va a llenar nuestras vidas. Cuando adoramos, va a llenar nuestras vidas. Por eso selecciona muy bien lo que vayas a usar como alabanza y adoración. Porque puedes estar cantándote a ti mismo y creyendo que estás cantándole a Dios. La alabanza y la adoración solo mencionan al Dios Todopoderoso y solo lo exaltan a Él. Ahí no va metido, te necesito, quiero más, ayúdame. No, no, no. En la alabanza y en la adoración no aparece tu necesidad como persona. En la alabanza y adoración solo aparece la exaltación y la glorificación a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que llena tu vida adorando a Dios. Aleluya. Tienes que adorar a Dios. Lo cuarto, para guardar, conservar, proteger, mantener tu liberación es ayunar. Ayuna. Pero cumple las dos reglas que yo enseño sobre el ayuno. Uno, pide cobertura a tu pastor. Dile, mi pastor, voy a entrar en un tiempo de ayuno. Dos, colócale un propósito a tu ayuno. Eso te va a ayudar a no desviarte del mundo espiritual y meterte en el mundo espiritual equivocado. Hay personas que se meten a ayunar sin pedir cobertura de sus pastores y sin un propósito específico. Y sabe, el ayuno es una puerta que abre dimensiones espirituales. Y si la persona va sin cobertura espiritual, si la persona va sin un propósito en su ayuno, en vez de entrar al mundo espiritual correcto, va a entrar al equivocado. En vez de entrar a la atmósfera espiritual del Dios Todopoderoso, va a entrar a la atmósfera satánica de los demonios. Por eso hay personas que en vez de salir sanados, liberados, restaurados de ayunos, salen peor, salen endemoniados, salen con más enfermedades. Hay una persona que me decía, apóstol, me metí unos días de ayuno y no aguanto el dolor de cabeza, no aguanto los ataques, no aguanto la enfermedad. ¿Qué pasa? Tal vez en tu ayuno te metiste en el campo espiritual equivocado y en vez de salir en bendición, saliste peor, saliste enfermo. Porque las dos cosas que yo enseño para que todo cristiano entre en ayuno, y lo dice la Biblia, uno, pida cobertura. Dígale a su pastor, y si usted no tiene pastor y quiere hacer unos ayunos, llámeme a mí, escríbame, apóstol, por favor, yo necesito que usted sepa que voy a hacer unos ayunos para que usted me dé cobertura. ¿Qué significa darle cobertura? No es que te voy a dar permiso ni te voy a proteger, no, pero te voy a llevar en oración para que tu ayuno, bendito sea el Señor, de él tú salgas en bendición. Ningún soldado sale a la guerra si su cuartel o su comandante o su general no lo sabe.
Ningún soldado sale solo a la guerra sin avisar. Bendito sea el nombre del Señor. Sin avisar. Mi comandante, voy a ir un tiempo de oración. Listo, para que usted me cubra allí en oración. Me ayude, me respalde en oración. Aleluya. Ahora usted me dirá, ah, pero es que yo puedo pedirle al Señor y le puedo decir al Señor, Señor, yo voy a entrar en ayuno. Sí, tú puedes hacerlo. Pero es que el asunto es que el mismo Señor que tú me estás diciendo, te dice a ti y a mí que tenemos pastores que cuidan y velan por nosotros. Así que si Él ha colocado a padres espirituales, a guías espirituales, entonces tú debes comunicarle a ellos. Eso lo dice Hebreos capítulo 13, verso 17, que nuestros pastores velan por nosotros como quienes tienen que dar cuenta. Eso lo dice Hebreos. Vamos a leerlo, por favor, para que usted entienda esto, porque algunos se creen que ellos no se sujetan a nadie y por eso es que están endemoniados. Por eso muchos que están mal tienen esa mentalidad. Ah, yo no me sujeto a hombre. Yo, ¿para qué decirle al pastor? Mejor le digo al Señor. Pues bueno, te tengo una mala noticia. Si tú eres de ese tipo de personas, tú necesitas un pastor y necesitas comunicarle todo a él, porque él es tu guía espiritual y no lo colocó nadie extraño, sino Dios, el mismo que tú dices, al que tú solo le das cuenta y solo buscas. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 13, alabado sea el nombre del Señor, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, están despiertos por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Bendito sea el Señor. Por eso, la regla del ayuno, número uno, pide cobertura. Y número dos, ponle un propósito a tu ayuno. Mira, cuando tú ayunas, tú vas a crecer espiritualmente. El ayuno te fortalece espiritualmente y no va a permitir que los demonios vuelvan a entrar en ti. Recuerda que estamos hablando, bendito sea el nombre del Señor, que debes cuidar tu liberación. Debes cuidar tu liberación. Si mira, escúchame bien, si no cuidas tu liberación, todo lo que salió de ti se va a volver a meter. Todo lo que haya salido de ti se va a volver a meter. El verso 44 donde estamos en Mateo 12 dice el verso 44, entonces dice, volveré a mi casa. Oiga esa palabra. Cada vez que leo esto me estremece. Estos demonios tienen sentido de pertenencia. Ellos están convencidos de que tú eres su casa y que tú le perteneces. No te descuides. Si el Señor ha usado a alguien para que tú seas liberado, liberada, por favor, cuida esa liberación. Cuídala. Haz lo que te dije. Uno, lee la palabra. Dos, ora. Tres, mira, adora a Dios. Cuatro, ayuna. Oiga bien, este demonio dice, volveré a mi casa. Volveré a mi casa. Mira el sentido de pertenencia que tiene. No juegues con tu liberación. ¿De dónde salí? Él sabe de dónde salió. Lo que haya salido de ti no anda por ahí loco, despistado, sin saber para dónde va. No. Él sabe que salió de ti. Se lo voy a repetir otra vez. Él sabe que salió de ti. Los demonios que salieron de mí, ellos saben que salieron fue de mí. Ahora yo voy a cuidarme en todo para que ellos no vengan. ¿Por qué? Porque ellos saben que salieron de mí. Ellos saben que salieron de ti. Todo lo que salió de ti, sabe que de ti fue de donde salieron. Y a ti es donde quieren volver a entrar. Por eso hoy te estoy alertando. Cuida tu liberación. Aleluya. Ahora dice, y cuando llega, o sea que estos demonios siempre están asomándose, llegando para ver si tú le descuidaste tu liberación. Todos los días llegan.
a cada minuto, a cada segundo, no se cansan. No creas que ya ellos se fueron y ya te abandonaron. No. No caigas en ese error de muchos pastores. Muchos pastores dicen, no, ya se fueron por allá, ya no regresan más. Dice que este demonio, cuando llega, o sea, esta palabra, cuando llega, es una palabra repetitiva. Cuando llega, se asoman. A ver si Pablo Martínez, si María, si Rosa, si Marta, si Ángela, descuidaron su liberación. Y cuando llega, dice que la vida de esa persona la hayan desocupada. ¿Cómo encuentran la casa? Desocupada. ¿Qué significa eso? Descuidaron su liberación. Porque si la casa está desocupada, significa que está vacía. No hay nadie dentro. Por eso te decía ahorita, todo lo que salga de ti deja un vacío. Tú tienes que llenarlo con Dios. Llenarlo con la presencia de Dios, con su palabra, con la oración, con la adoración, con el ayuno, con el congregarte. Tienes que llenar. ¿Por qué? Porque si lo que salió de ti da una vuelta, regresa. Porque dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, o sea, para ver si hay una oportunidad para él y la encuentra desocupada, ya tú sabes. Ya tú sabes lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Todo lo que se te salió, de todo lo que te liberaron, se te va a volver a meter y peor. Peor. Por favor, alguien cuide su liberación. Diga conmigo, yo voy. Dígalo. Yo voy a prestarle más atención a mi liberación. Que todo lo que de mí salió nunca más va a volver a entrar. Porque yo voy a llenar mi vida de la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Voy a estar orando al final para que seas lleno de la presencia de Dios. Cualquier vacío que haya en ti se pueda llenar de Dios. Ahora dice, tres cosas pasan en la vida de esta persona. Uno, estaba desocupada. Dos, barrida. Y tres, adornada. Habían dos cosas buenas, pero que no son las más importantes. Barrida y adornada. Hay que barrer la casa. Amén. ¿Y cómo estaba esa casa? Barrida. Por ese lado estaba excelente. La persona había sacado cosas de su vida. Estaba adornada. Maravilloso. La persona tal vez estaba haciendo cosas que le estaban dando a su vida una belleza especial. Aleluya. Pero analizando desde el punto de vista, mira, desde el punto de vista claro, encontramos que lo que esta persona estaba haciendo era humanamente. Estaba haciendo un esfuerzo humano. Estaba tratando de llenar su vida o arreglar su vida de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que ella pensaba. Barrió la casa, maravilloso. Por ejemplo, hay personas que dicen, voy a dejar de fumar. Y de verdad, dejan de fumar, pero sin buscar a Dios. Eso es barrer la casa, pero no llenarla. Barriste la casa, pero no la has llenado. Adornaste la casa, pero no la has llenado. Eso no vale de nada. Qué bonito es, amén, está bien. Qué bonito que tú me digas, pastor, ya dejé de tomar licor, pastor, dejé de fumar, dejé de consumir drogas. Ajá. ¿Y de qué te estás llenando? Sabes, corres el riesgo de que más adelante recaigas y sea peor la cosa. Aquí no es que dejes de hacer las cosas. Aquí es que las dejes de hacer, pero que te llenes de Dios, te llenes de Dios. La casa estaba barrida, la casa estaba adornada, pero estaba vacía, estaba desocupada. Usted no puede hacer eso. Mira, por eso hay personas que vienen a la iglesia y me dicen, apóstol, yo quiero que usted ore por mí. Necesito una liberación. Yo le digo a la persona, está bien, pero tienes que empezar a congregarte. Ven, ven, asiste a la iglesia. Ay, es que yo no tengo tiempo. Oye, ¿cómo quieres que Dios te haga una liberación y cómo la vas a mantener? O sea, hay personas que solamente quieren barrer la casa y adornarla, pero no quieren llenarla.
Ay, papá, ay, papá. Alguien dígale amén a eso ahí, al chat. Diga, eso es así. Eso es amén. Hay personas que vienen a la iglesia y aún quieren que yo ore por ellos para que sean liberados, pero solo quieren que la casa quede barrida y adornada, pero no la quieren llenar. Porque cuando uno le dice, mira, congrégate, ay, es que no tengo tiempo, yo trabajo mucho, los negocios, los quehaceres. Oye, yo no oro por personas así. Yo personalmente no lo hago. No lo hago. Porque le estoy haciendo un daño a esa persona. Si esa persona no llena la casa, si esa persona no llena la casa de la presencia de Dios, mira lo que dice el verso 45. Entonces dice que este demonio que salió va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer este demonio? Nunca más volver a salir. Oye, estos demonios son cosa tremenda. Como ya lo sacaron una vez, ellos dicen, o él dice, voy a traer a 7 peores que yo para que nunca más vuelva a salir de aquí. Claro, porque es que la condición de esa persona viene a ser peor. Va a estar más atada, más esclavizada al pecado. Esta persona va a quedar ciega espiritualmente. Esta persona no va a quererse arrepentir porque ahora son 7 demonios. Son 7 demonios. En alguna enseñanza le voy a dar a conocer cómo se llaman estos 7 demonios que vienen después de que una persona ha sido liberada y ha descuidado su liberación. Le voy a decir cómo se llaman esos 7 demonios. Espere esa enseñanza. ¿Por qué no puedes descuidar tu liberación? Por eso mismo. Porque puedes recaer. Ahora, no seas de ese tipo de persona que solamente quiere que la casa quede limpia y adornada, pero no la quieren llenar. El problema de esta persona que fue liberada y que no cuidó su liberación fue porque dejó la casa desocupada, la casa vacía. Ay, santo Dios. Pregunto, hago la pregunta. ¿Por qué han regresado esos espíritus a ti? ¿Por qué volvió la brujería? Mire, me escribe una pastora. Yo a veces no entiendo por qué me escriben las pastoras y los pastores a preguntarme. Y cuando les respondo, no quieren aceptar lo que les digo. La pastora me dice, necesito que me dé un consejo, pastor. Lo que pasa es que yo a cada rato estoy en liberaciones, soy libre. Pero vuelve la brujería y viene peor. Me tiran a la cama, me enferman fuertemente. Vuelvo y soy liberada. Y vuelven y otra vez entran, me lanzan, surte efecto lo que me tiran. ¿Qué es? Ay, yo le respondo con sinceridad, con guianza del Espíritu Santo, con Biblia en mano. Y a esa pastora le dije, mire, lo que pasa es que usted solo barre la casa y la adorna, mas no la llena. Pero si yo soy pastora, pues eso es lo que dice la Biblia. Usted no está llenando la casa. ¿De qué forma usted está llenando la casa? Bendito sea el Señor. Mire, tristemente, y no me incluyo, Dios sabe que mi testimonio delante de Él es diferente. Pero hay pastores que están dedicados tanto al ministerio, tanto a la iglesia, que no oran, no ayunan, ni siquiera se congregan. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo están predicando y no se sientan ellos a escuchar, no se sientan ellos a comer. Yo muchas veces pongo a mis líderes a que prediquen y yo me siento a escucharlos. Yo le digo al Señor, algo le has dado a ellos para mí. Bendito sea el Señor. Y yo me quedo ahí, oigo y tomo apunte de lo que ellos están predicando. Y de muchas predicaciones de ellos, yo preparo mensajes. Aleluya. Hay pastores que lo que menos hacen es orar, ayunar, congregarse, porque están tan dedicados al ministerio. Ahora, la gente cree que tener un ministerio es tener una vida espiritual impecable. Eso es falso. Eso es falso. Hay pastores que tienen ministerios tremendos y tienen una vida desastrosa, comenzando por sus familias, comenzando por sus hijos.
una vida desastrosa espiritualmente. Están administrando tanto la iglesia, que hace falta esto, que hace falta aquello, que las finanzas de la iglesia, que los gastos de la iglesia, que vamos a comprar acá, que vamos a viajar para allá. ¿Y qué tiempo tienen para orar esos pastores? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo tienen para orar esos pastores? 5 minutos como pastor no bastan. Satanás va a tirar durísimo. Entonces, esa pastora se enojó y no me quiso recibir el consejo. Yo, está bien, ese es su problema. Eso es lo que está pasando. Mire, hay cristianos adornaditos, bonitos. Hay cristianos que están bien barriditos, pero vacíos. Vacío, santo es el Señor. Y hay gente que eso es lo que le gusta, que oren por ellos, por liberación, pero solamente para que los barran y los adornen. Pero no quieren compromiso para llenar sus vidas de Dios. Usted ve en los cultos, qué problema. En los ayunos, qué problema. En los cultos de oración, abundan por la ausencia. No les gusta ir a llenarse de Dios. Yo ese tipo de gente no oro para que sean libres. ¿Por qué? Les hago un daño. Pastores, ustedes están haciendo un daño grande a la gente por la que ustedes oran así. ¿Qué daño le están haciendo? Que vienen 7 espíritus peores si la casa está vacía. Por más que esté barrida y adornada, pero si está vacía, se le van a meter 7 espíritus peores. 7 peores. Santo es el Señor. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti, para que Dios te ayude y te dé las fuerzas para que cuides tu liberación. Así que, si esta palabra te ha tocado y la has recibido, y tú consideras que has descuidado tu liberación, ora conmigo. Precioso Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que toda persona que ahora recibe esta palabra y es consciente de que ha descuidado su liberación, tú le ayudes ahora. Dale las fuerzas, Señor, para que empiecen a hacer las obras que necesitan, para que ninguna obra de las tinieblas, cualquier demonio que haya salido de ellos, vuelva a entrar. Ahora mismo yo reprendo toda obra del diablo, Señor, en el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesucristo. Toda persona, Señor, que está débil, se fortalezca ahora. Toda persona que ha menguado en su fe crezca ahora. Toda persona que ha sido contaminada ahora, sea santificada por el Espíritu Santo. Señor, trae rompimiento, trae liberación, trae sanidad a ellos. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Padre, todos los que le hayan dado lugar, Señor, a lo que había salido de ellos ya, ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo declaro liberación en todos aquellos que la van a cuidar. Si usted va a cuidar su liberación, si usted va a cuidar su liberación y se va a llenar de Dios, en el momento que salgan los espíritus, entonces usted va a ser libre ahora. Yo oro en especial por aquellos que van a cuidar su liberación. Padre, ahora mismo reprendo, ato en el nombre de Jesús a todo demonio, a todo espíritu que haya entrado nuevamente a estas vidas. Enfermedades, brujerías, hechicerías, maldiciones, ahora fuera, salgan ahora. Les ordeno en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo, que derrotó toda obra del diablo, que ahora salga. Sal ahora en el nombre de Jesús. Abandona esa vida, abandona ese cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, no tienes parte en la vida de esta persona, de esta mujer, de este hombre, de este niño, de este joven. No tienes parte allí. Ahora mismo, mi hermana, mi hermano, pida la llenura del Espíritu Santo. Van saliendo los demonios
el Espíritu Santo va santificando y va llenando. Santificando y va llenando. Santificando y va llenando. Voy a usar aceite. Aleluya. Por favor, toque mi mano allí en la pantalla. Toque mi mano. Ponga su mano ahí en la pantalla. Padre, en el nombre de Jesús, declaro la llenura del Espíritu Santo en ellos. La Biblia dice que Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Hoy soplo sobre ti. Y te digo, como le dijo Jesús a sus discípulos: sean llenos, reciban al Espíritu Santo. Ahora, que este aceite represente un sello en tu vida de liberación. En el nombre de Cristo, tú eres liberado, liberada. La unción pudre el yugo, la unción quita la carga, la unción liberta. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eres liberado. Cuida tu liberación. Llénala de Dios. Llena tu vida de Dios. Estudia la palabra. Ora. Adora a Dios. Congrégate. Sé obediente. Sé fiel a Dios. Vive en santidad. Vive en pureza. Aléjate de todo lo que te pueda volver a contaminar. Amistades que te puedan volver a contaminar. Aléjate de ellas. De cualquier práctica, cualquier cosa que tengas en tu casa, sácala, bótala. Cualquier cosa que represente a las tinieblas, cualquier cosa que atraiga a los demonios, ahora mismo hay liberación por el poder de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, unjo mi cabeza, unjo mis oídos, unjo, Señor, mi olfato, unjo mis cuerdas vocales. Unjo mi corazón en el nombre de Jesucristo, todo mi cuerpo, úngelo, 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 bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. La gloria del Señor y su unción está sobre mí. Amén y amén. Aleluya. Cuida tu liberación. Bendito sea el Señor, porque todo lo que salió de ti quiere volver a entrar. Pero mientras tú estés lleno de Dios, no lo podrán hacer. Mantén todo eso fuera de ti, en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo harás? Llenándote de Dios. Recuerda que la casa de este hombre estaba barrida y adornada. Y eso no bastó, porque la casa tiene que estar llena de la presencia de Dios. No te acostumbres a que solamente en liberación barran y adornen tu casa. La siguiente parte es tuya, de llenarla, de mantenerla ocupada, llena de la presencia de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor a mí me rescató de las tinieblas. Estuve 8 años en el satanismo. El Señor me rescató. Todo esto que te estoy enseñando fueron cosas que conocí en ese mundo. La forma como los satanistas, los brujos, atacaban a los cristianos. Hoy yo vengo desenmascarando todo esto y enseñando estas revelaciones que no todo el mundo lo sabe, para que tú no caigas en esa trampa. Amén. Por favor, si esta enseñanza te gustó, compártela con todos tus amigos. Compártela. No escondas esto. Hay mucha gente como tú que necesita escuchar esta palabra. Compártela. Si te gustó, dale un like, dale un me gusta allí, manito arriba, al video, para que más personas vean que este video es de bendición para mucha gente. Amén. Si tú quieres ser parte de la Escuela de Guerra Espiritual y de Liberación, mira, esta escuela estamos preparando gente en la guerra espiritual y en la liberación, para que se cuiden y para que hagan guerra también, para que Dios los use en liberaciones. Óigame bien. Y mucha gente se está preparando. Bendito sea el nombre del Señor. Esta escuela está bien nutrida. Queremos llegar a 1,000 personas. Así que sé tu parte de ella. Así que sé parte rápido. Mira, únete. Únete a la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación. Dale al botón unirse que está ahí abajo. Hazte miembro, paga tu membresía. Y bendito sea el nombre del Señor.
me escribes a este WhatsApp diciéndome ya soy miembro de la Escuela de Guerra Espiritual, y entonces yo te agrego al grupo de WhatsApp de los estudiantes donde subimos los módulos de las conferencias que damos aquí en mi canal de YouTube. Amén. Así que te espero. Mira, no te quedes por fuera de esta gran bendición. No es tan difícil ser parte de la Escuela de Guerra Espiritual y de Liberación Despertando a los Valientes, Joel 3:9. Amén. Así que te quiero ver en mi próxima enseñanza. Yo sé que Dios te va a bendecir grande, grandemente. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que estamos y seguimos. ¿En qué? En guerra espiritual. Bendiciones. Hasta la próxima.